Jesús, Jesús, buenas noches. Vamos a dar algunas indicaciones generales. Saludamos también a los hermanos que nos ven a través del Facebook Live y que se unen a través de este medio maravilloso. También damos la bienvenida a los que vienen desde el pueblo, desde otras comunidades. Y voy a presentar a Roberto y a Ruth. Vengan acá. Vengan para acá. Roberto León, que cariñosamente le decimos también México, querido México. Y Ruth, ya en algún momento yo les había dicho que entre los candidatos al diaconado se encontraban Roberto, Juan Carlos, Luis y Abimael. Son candidatos al diaconado y parte de este servicio que para el que se están formando, y después si la iglesia lo considera idóneo, serán, ¿verdad?, ordenado diácono para el servicio de la iglesia. Hombres de Dios, Roberto y Ruth están asignados a esta capilla, a esta comunidad, y los recibimos con un fuerte aplauso. Y les decimos bienvenidos. Solo faltaría por instalarlo de un modo formal Luis y Anel y Roberto y Ruth. Padre Daniel, este servidor en una de las mesas los sábados lo vamos a hacer, esa instalación formal, donde junto con el equipo que ya existe se unirán para marcar el ritmo un poquito de la capilla. Y otro servicio que en su momento yo pediré a otros hermanos de esta comunidad. Así que también, para no hablar solo y antes de darle la palabra a Ruth y
Roberto, para que ustedes conozcan a este padre que está aquí. ¿Cómo se llama? Otro aplauso para el padre. Muy buenas noches. Qué bueno, ¿verdad? Que alegría poder estar aquí en esta noche de Getsemaní, para hablar, para reflexionar. Roberto, pues, es el instrumento que Dios ha querido, ¿verdad?, utilizar, al igual que Ruth, para acompañarnos. En la iglesia hay un término que últimamente se está escuchando mucho: sinodalidad. Un término así. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Lo sencillo: caminar juntos. ¿Verdad? De eso se trata. No podemos solos. Necesitamos caminar juntos, necesitamos hacer comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y qué bonito no solamente ver a personas de la plena, sino también ver de otras comunidades que vinieron esta noche. Así que un aplauso para ustedes ahora. Y nada, que se lo disfruten, ¿verdad? En el Señor, en el Espíritu Santo. Amén. Ah, la confesión. Vamos a estar confesando en el salón y acá en la sacristía, ¿verdad? Con el debido orden, ustedes van mirando, o sea, van saliendo, van mirando el próximo. Así que nada más estar confesando. Importante pues estar preparado y hacer todo así, y además aprovechar este momento también de reconciliación. Vamos a hacer, antes de hacer una oración por ellos, vamos a darle la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. El Señor te da la bienvenida. Se trata de hoy de reflexionar acerca de cómo nuestras comunidades se están fraccionando por diferentes situaciones. No vamos a hablar de eso ahora, pero yo ruego al Señor que esta comunidad, que este año es el año de su patrón, de San José Obrero. Pues este año que sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Ya vamos a ir viendo cómo San José es modelo de vida cristiana y es modelo para cada uno de nosotros. Gracias. Dios lo bendiga. Y damos la palabra a la mujer también, que es tímida. Buenas noches, hermano. Pues es un placer, ¿verdad?, para nosotros estar aquí en esta noche. Le damos la bienvenida a la de nuestro Señor. Él es el que nos trae aquí, nos trae a todos. Y pues nada, gracias por la acogida, ¿verdad?, por la bienvenida. Bueno, no habrá tiempo para dialogar, pero sí estamos en la mejor disposición de servir a la comunidad y como discípulo misionero, ¿verdad?, ir donde el Señor nos envía. Nosotros vivimos en Parcela Parque, estamos aquí a la orden, ¿verdad?, y en una comunidad cercana, hermana, donde trabajaremos, ¿verdad?, pues unidos. Quiera que sea. Gracias. Bien, y ya en una de las misas de fin de semana daremos detalles, pero vamos a hacer el trigo aquí, tres misas, trigo a San José. Nuestro Padre y Señor y el patrón de esta comunidad, y damos otro fuerte aplauso. Bendito San José. Pues voy a hacer una oración sencilla, solo para encomendarnos, para que abramos el oído, el corazón, y se quedan así tranquilitos, y ya Roberto le indicará todo lo que tenemos que hacer.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta etapa de la unidad pedimos al Espíritu Santo que los bendiga, que descienda sobre ustedes el Espíritu de sabiduría, de ciencia, de temor de Dios, que puedan comunicar en esta etapa de la unidad lo que es una sociedad fragmentada, y nosotros como iglesia queremos ser un signo visible de unidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Uno de estudiar la palabra es
¿Qué me dice Dios? No solo en la palabra, sino en el contexto de esa palabra. Eso te lo voy a dejar aquí un minuto para que tú, esa palabra que te sonó, como el contexto te va a hablar esta noche. Esta etapa de la comunidad, guiados por la escena de Pentecostés,
señor obispo y su sacerdote nos han estado hablando desde hace un tiempo atrás. En esta etapa, hermanos, seguimos pidiendo al Espíritu Santo, en comunión con el Papa Francisco, que ese Espíritu de Dios venga a purificar, venga a renovar, venga a impulsar y a transformar a un miembro. A esa iglesia que sea todo eso para poder salir en una forma audaz, fuera de sí, para evangelizar a todos los pueblos. En el pasado, tiempo de adviento, pedimos al Espíritu Santo la unidad. ¿Recuerdan eso? Era la unidad de la común anhelo en adviento. Pues ahora, ¿en cuál es más? El objetivo es transformar la unidad de la iglesia en tarea pascual para que con la ley fortaleza, seamos evangelio. Seamos evangelios vivos en cada una de nuestras comunidades. Por eso, estas noches de reflexión, hermano, estas noches se estarán haciendo en diferentes comunidades de nuestro amado pueblo. Esta semana, en nuestra Santa Misa, el sacerdote le pedía al Espíritu Santo de Dios que renovara a la iglesia para que todo junto, unido y con un solo corazón ardiente, podamos lanzarnos a la misión. Porque solo con ese amor podemos seguir con fortaleza el camino pastoral y vivir esa unidad de la que tanto se está pidiendo, esa unidad a la que nos invita Jesús para ser verdaderos discípulos misioneros. Con estas noches de reflexión estaremos reconociendo las fragmentaciones que desafían la unidad de la iglesia. Se busca iluminarlas desde la palabra de Dios y orar para lograr la unidad que obra el Espíritu Santo. Pero es muy posible que me preguntes qué significa eso de fragmentación social. La respuesta es que es el concepto de fragmentación. Es utilizado en nuestro idioma cuando se quiere indicar que en cierto contexto o grupo social, o hasta la misma sociedad, existe por alguna situación una división, un fraccionamiento en diversas partes. También puede decirse que es un proceso por medio del cual un grupo de personas queda marginado del resto de la sociedad. Y aquí yo quiero que escuchemos bien. Alguien queda marginado del resto de la sociedad, ya sea por su nivel económico o educativo, y o por algo. Porque cuántas veces no hemos escuchado por ahí una acción bruto, no sabe nada. O cuántas veces hemos escuchado, se le pide un poco de cooperación y no ayuda, y alguien de ustedes ha pensado tan siquiera si esa persona no puede. La semana pasada nuestro hermano Abimael nos explicaba muy bien lo que es la fragmentación ecológica, que no es otra cosa que la ruptura entre la necesaria interconexión de todo lo creado. Es decir, el ser humano tiene el deber de cuidar de la casa común y permitir, escuchen bien, y permitir que cada criatura pueda llegar al fin para el que ha sido creado. Y si profundizamos por ahí, hay tela de dónde encontrar. Porque ahora hay seres humanos
injusticias cometidas contra quienes les han enfocado su riqueza familiar, social, comunitaria y cultural. Y cuando decimos que se nos han enfocado de la riqueza familiar, se nos podría venir a la mente pensar en cómo ya los jóvenes de ahora no quieren casarse, cómo los jóvenes de ahora no quieren tener hijos, cómo la sociedad nos está metiendo en la mente que ya no tengamos más hijos. Dicen que la pelea más grande o la pelea final entre el bien y el mal va a ser precisamente la familia. Y si hablamos desde el mundo social, ¿cuántas personas no han sido despojadas de sus riquezas, no solo familiares, sino también de sus pertenencias? También hablamos de lo que significaría la comunidad, grupos gigantes que de repente viene el gobierno y dice: vamos a hacer una presa y te vamos a pagar tu terreno a un precio bajísimo y te tienes que ir y no dan opciones. Y eso es una injusticia social de la que nadie se quiere hablar porque es el gobierno. ¿Y qué hablamos de lo cultural? Lo que nos quiere quitar la puertorriqueñidad. Fíjense que yo soy mexicano y me siento orgulloso de Puerto Rico. Y yo amo este país, porque este país me ha dado lo más hermoso que tengo en mi vida, que es mi esposa y mis hijos, y todos mis hermanos, que ahora tengo a través de Jesucristo. Y esa es mi cultura, y esas son mis raíces. El Papa Francisco hablaba sobre que los jóvenes tienen que tener alas para volar y emprender nuevos caminos. Pero también les decía que tienen que tener buenas raíces para tener los pies bien plantados y saber de dónde son y hacia dónde van. Eso también es cultura. Eso es amor a la tierra que tenía la fe. Pero no todo es fragmentación. La iglesia también tiene un sueño social. Y en este sueño necesitamos promover la defensa de los más débiles mediante el sentido de la comunidad y la práctica de la fraternidad. Esa palabra que es muy difícil en estos días de no solo escucharla, sino de verla. Nosotros realmente amamos fraternalmente. Nosotros realmente sentimos cariño fraternal hacia lo que no es mi familia. Esa fraternidad se va a practicar, hermano. Va a haber diálogo social,
la plena, inclusive de Rancho Guayama. Eso es jugar el equipo con un mismo pie. Y hacer un futuro mejor. ¿No les da a ustedes también la intención de pensar que nosotros debemos de luchar no por nuestras generaciones, sino por nuestros últimos días? Vivir una vida plena junto a Dios hasta que nos haga el llamado de reencontrarnos con Él. En la carta a los romanos, nosotros vemos un montón de cosas que tal vez nos pueden parecer incomprensibles. Cuando yo estaba leyendo era aquel que dice que no perdonó ni a su propio hijo. Y no quiere decir que él no perdona. Lo que quiere decir, a través de esa traducción, es que nosotros, la humanidad, somos importantes para Dios aún. Podamos ser un gran nosotros y decir
Dios está con nosotros y en contra de nosotros. La carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco nos ayuda a profundizar en esta fragmentación, iluminado por la lectura bíblica y siguiendo juntos con el Papa. ¿Y qué quiere decir Fratelli Tutti? Que todos seamos fraternos. En esa encíclica, en el número 87, dice que un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza ni se desarrolla, ni tampoco puede encontrar la plenitud si no es en la entrega. En esa entrega sincera de sí mismo a los demás, ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es el encuentro con nosotros. El Papa, solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con los otros. Hermanos, esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida donde hay un vínculo, donde hay comunión, donde existe la fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. ¿Cuántos matrimonios nosotros tenemos en nuestra comunidad que han vivido toda la vida juntos, que han sido fieles toda la vida, que se han amado con un amor inmenso y que la fraternidad la demuestra los signos de esa pareja? Porque ese amor se nace, se construye, se profundiza cuando existe el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas humanas. En esas actitudes prevalece la muerte. Todos tenemos un conocido que vive solo y que le gusta estar solo, o pretende decir que le gusta estar solo para no demostrar el dolor que tiene de estar solo. El dolor de esa persona se ve a distancia. Lo puedes entender porque de entrada tiene dolor, son amargados, no tiene una sonrisa, no se alegra porque ¿cómo fuiste a verlo? Al contrario, prestos a que te vaya, porque la soledad trae muerte espiritual. También en el número 92 de esa misma encíclica nos dice que la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor. Hay creyentes, hermanos, que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto o en defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor
al que no le caía bien, ¿cuánto amor tuviste al que no te entendía? Ahí vamos a hacer la oración. Y por eso nosotros decimos que en el amor está la base de toda felicidad. En un intento de precisar en qué consiste la experiencia de amar, que Dios hace posible con su gracia, Santo Tomás de Aquino la explicaba como un movimiento que centra la atención en el otro. Es decir, todo lo que yo hago es para el otro. Considerándolo como uno mismo, la atención afectiva que se presenta con el otro provoca una orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto parte de un aprecio, de una valoración que es definitiva en lo que está detrás de la palabra caridad. Es el amado, es la palabra decir, eso es caro. Porque para mí decir caro es que hay que tener caridad. Es estimado como de alto valor. También en el número 94 de esa misma encíclica se nos dice que el amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones propias de una unión que inclina más y más hacia el otro, considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de la apariencia física o moral. Si nosotros no amamos de verdad, todo lo que hagamos será solo eso, acciones benéficas. El amor al otro, por ser quien es, no puedo buscar la mejor para la vida de él. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos, nosotros haremos posible la amistad social, que no excluye a nadie, y la fraternidad abierta a todos. Hermano, nada nos puede separar del amor de Dios. San Pablo, en esta hermosa carta, nos dice que Dios está por nosotros, habiendo dado a su propio Hijo por todos nosotros. Escuchen esto. Nada se puede interponer entre nosotros y el amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo ancho, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Ese amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros podemos, nuestro trabajo, debido a ciclos o personas, a ciclos o normas económicas, perdemos nuestro trabajo, acciones inescrupulosas por parte de personas poderosas, que ni siquiera vemos ni conocemos, son tan poderosos que nunca nos dan la cara. También sufrimos por poderes o partidos políticos. Nos vemos forzados por las circunstancias, los caprichos o los crímenes de otros para hacer trabajos degradantes o peligrosos. Todas estas cosas nos pueden hacer un daño real, pero no pueden triunfar sobre nosotros, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pero ¿y qué es el justo con nosotros, con nuestros semejantes? ¿Qué diremos de las veces que nos olvidamos de lo que significa fraternidad? ¿Qué de lo que nosotros nos olvidamos de lo que significa fidelidad? ¿O lo que significa justicia? Porque si decimos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No sería mejor decir, si Dios está con nosotros, seremos fraternos? Si Dios está con nosotros, seremos fieles. Si Dios está con nosotros, seremos más justos. Hagamos un alto y meditemos la frase que nosotros hemos sido injustos con los hermanos de nuestra comunidad eclesial. Cuando nos hemos creído superiores, cuando nos hemos creído superiores a los demás, cuando hemos sido egoístas o fomentamos la separación entre nosotros. Hermano, ruego a Dios que nada de esto esté en tu vida, porque eso no viene de Dios. Como mencionamos antes, en un momento dado esta noche, la iglesia que es madre y maestra está custodiada por el Espíritu Santo de Dios. Nos habla a través del Papa Francisco para que pongamos nuestra mirada sobre la vida de San José, que se nos muestra como ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a cantar, le pido que cierren sus ojos y escuchemos ese canto a San José. Thank you.
en la providencia. Se enfrentaba a problemas concretos de su familia, al igual que todas las demás familias del mundo, especialmente la de los migrantes y los pobres. De aquellos que forzados por las adversidades y el hambre, tienen que abandonar su patria a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. José deja de lado todo su razonamiento para dar paso a lo que acontece. Y por más misterioso que le parezca, él lo acoge. Asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Hermanos, si nosotros no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y las siguientes decepciones de la vida. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, nosotros podemos ver e incluir una historia más grande, un significado más profundo. José no es un nombre que se resigna pasivamente. José es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo en el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida como es, para ser simple incluso en esas partes difíciles de nuestra vida. En esas partes contradictorias, inesperadas y decepcionantes de nuestra existencia. La venida de Jesús se prendió en nosotros, es un regalo del Padre, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia. Tenemos que reconciliarnos con todo lo malo que hemos hecho, hermano. Tu historia y la mía merece ese toque de amor de nosotros mismos. Es el deseo del Papa Francisco que esta Cuaresma caminemos juntos como pueblo de Dios, recordando ese loa tan famoso que se nos ha venido diciendo desde toda la vida. Nos dice que esta Cuaresma nosotros debemos de seguir el ejemplo del Santo, que además de ser un padre amado, fue también un padre de la ternura, en la obediencia y en la acogida al Hijo de Dios. San José es un padre que escuchó, que cuidó y amó, siempre en la sombra de los reconocimientos. San Pablo VI observa la paternidad de San José al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Nosotros podemos hacer eso mismo, a ejemplo de San José. San José hizo de la Sagrada Familia un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, de su servicio al Mesías que nació en su casa. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú no estás deseoso de que el Hijo de Dios nazca en tu hogar? Pues tomemos el ejemplo de San José. Y todos los atributos que hemos leído y otros que tú debes de saber,
nos dará la pauta para poder recibir al Hijo de Dios, cuidarlo, amarlo y mimarlo como Él lo hizo. El Papa nos dice que tengamos fuentes de paz. Y ese era San José. Porque no le importó el que dirán y aceptó a María como madre del Hijo de Dios. Oigan el equipo. Y San José pacientemente aceptó ser parte de esa familia de Nazaret. Hagan un futuro mejor. ¿Y qué futuro mejor que cuidar al Hijo de Dios? Darle de comer, alimentar al Hijo de Dios, enseñarle, cuidarlo, protegerlo. Todo esto que nos ha dado también bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de nuestra diócesis de Ponce. Nosotros podemos inclinar la cabeza, alzar los brazos y rogarle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Así sea. Ahora, en lo que el coro toca una canción, nosotros vamos a tener la exposición del Santísimo. En la exposición del Santísimo, pues vamos a tener presente con nosotros al Hijo de Dios presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y te pido que lo que hemos escuchado hoy pueda servirte de guía para evitar la fragmentación social de la Iglesia. Que seamos proactivos para terminar con esas fragmentaciones que no solo dividen, que no solo separan, sino que acaban con el amor que quizás uno de nosotros podemos tener hacia el otro. Pidamos al Padre que todas estas noches de Getsemaní traigan con él bendiciones y dones espirituales para cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y acércate a Jesús en el altar para que puedas tener y sentir ese amor del que hemos estado hablando. Un amor incondicional, incomprensible, maravilloso. Un amor que es irreal para muchos, pero que aquel que conoce a Dios sabe que puede recibir de la Santísima Trinidad. ¿Siente que? Gracias por hoy.
Entonces veremos cara a cara.
en la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, la mayor de todas es la caridad. Thank you.
Esta noche te pedimos con toda el alma que nos llenes de fuerza y esperanza para asumir las distintas adversidades que se nos presentan diariamente en nuestra sociedad. Injusticias, pobreza, sufrimiento, corrupción. Queremos promover una conciencia que asuma el reto de buscar nuevos rumbos de fraternidad y amor en nuestras comunidades. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Venga a nosotros.
Señor Jesús, buenas noches. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, ante ti, Padre Santo, Padre Amado. Gracias, Señor, por este regalo tan grande, mi Dios, de estar aquí contigo presente en cuerpo, alma y divinidad, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú haces las cosas perfectas, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes tanta necesidad que tenemos, Señor. Tú sabes, Padre Santo, Padre Amado, que tu pueblo vive de dolor,
Tú sabes, Padre, por qué no pudieron venir.
conoce su corazón. Y yo sé que muchos desde su hogar están orando y están participando con nosotros de tu presencia de una forma muy especial. Te quiero dar gracias por la acogida que me han dado esta comunidad de la plena. Te doy gracias, Padre, porque junto con mi amada esposa y yo, tú nos has enviado a trabajar aquí. Te pido porque nuestro paso por esta comunidad esté llena de muchas cosas bonitas, de trabajo arduo, de desempeño tenaz. Que todo lo que podamos hacer sea en tu santo nombre y para el beneficio de esta comunidad y para la gloria tuya.